empiezo ya a pedalear como un autómata, tiki taka, pim, pam, pam, ya las piernas ya se me van haciendo al pedaleo y ya estoy viendo ya la llanura al fondo y ya digo, llanito, he quedado en el embalse de Alange para hacer una paradita ahí, a ver qué es lo que hay en ese embalse y si hago alguna cosilla por ahí. Y luego pues continuaré mi marcha con Mérida, también con otra parada allí, que no sé cuánto tiempo pasaré, pero es que hay tantas cosas que ver en Mérida. Mira, 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 qué bonito. Me encanta esto de salir por la mañana tempranito, un poco de fresco, pero... ¡buah! Para allá que vamos. Otro día más. Ya no hay vuelta atrás, ya tengo que seguir para adelante. ¡Hasta Gijón! Días. Hombre, estáis, buenos días, ¿qué tal? Ya estáis vendimiando de mañana. Sí, hombre. Tú eras ciclista, ¿no? Era Ruiz Cabestani, sí, hombre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú quién eres? Yo, Juan Andrés Martínez, el enólogo de aquí de... ¿Anda? De Bodegas Martínez España. Ya. Pues aquí estáis ya vendimiando, ya acabando, ya, ¿no? Por lo que veo. Acabando ya. Es casi ya la última parcela que nos queda por recoger y acabando ya. Pues yo vengo desde Cádiz, en bici. Desde Cádiz viene. Sí. Entonces, y todavía me queda. Vendrás cansado, ¿no? Hombre, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y vas para? Hasta Gijón. Aún te queda también, entonces. No es poco tiempo. O sea, tú te encargas de... Sí, de aquí de la bodega. ¿Quieres verla? Sí. Vamos a ver. Un ratito, vamos. Ya he hecho unos kilómetros y así recupero. ¿Tomamos un vino o algo, no? De acuerdo. A gusto tomaría, no sé. Bueno. Pero... Pues muy bien. De hecho, además... Esta zona pertenece a la denominación de origen Ribera del Guadiana. Sí. Y bueno, y casualmente está el director técnico de la denominación de origen. Y si quieres también podemos hablar un poquito con él y te cuento un poquito cómo va. Ah, sí. Me interesa saber por qué. Porque es que, claro, vas viniendo de diferentes paisajes. Sí. Y de repente ha sido pasar de la Sierra de las Dehesas al secano de Fuente de Cantos. Y todo viña ya. Y todo viña y a partir de aquí Almendralejo ya todo viña. Y algo de olivo, efectivamente. Sí, eso es, olivo, sí. Es una cena muy, muy concentrada, muy densa, de mucho viñedo. Mira cómo está aquí. Y aquí estamos vendimiando. Sí. Con el amigo Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. ¿Estás trabajando? Terminando la vendimia. Sí, ya veo que está esto... Pruébala, que está muy dulce. Sí. Muy buena. Hola. Os voy a confesar que... he robado ya una. Si la uva no es buena, echar la bronca, ¿no? Si la uva es buena, el vino será bueno. Ah, sí, ¿eh? Hombre, claro. Si no, no hay forma, ¿eh? Oye, pues ya me gustaría que me explicaras un poco. Pues vamos a la bodega y vemos un poquito las cosas. Sí, porque esta denominación es... relativamente nueva. Manuel, muchas gracias. Sí, gracias. Relativamente nueva, pero bueno, ya son casi 30 años los que tiene o algo más. Ah, bueno, claro. Ahora, sí, tampoco está nueva. Vamos andando poquito a poco. ¿82 o así? 90 y algo, quiero recordar. 90 y algo, sí. Pues nada, como te comento, ¿no? Y lo más que hay es tempranillo, ¿no? Lo que más usamos es tempranillo, está más plantado. Algo de garnacha, algo de graciano, mazuelo. La verdad es que, bueno, estamos buscando un poco nuestra propia identidad y, bueno, creo que estamos haciendo esa cosa interesante. Bueno, pues tal como te comenté, mira, te presento a Pello Ruiz Cabestani. Él es Francisco Javier, director técnico de la Mención de Origen Ribera del Guadiana. Pues mira, estoy haciendo la Vía de la Plata. Bueno. Y es que lo he pensado porque, bueno, aparte de lo que te comentaba a ti de los paisajes, cómo he llegado de repente a Tierra de Barros y me encuentro todo viñedos, la Vía de la Plata que estoy haciendo yo, que hicieron los romanos, que estoy recorriendo yo porque la hicieron los romanos o los fenicios y empezaron, pero bueno, quien fuera, los romanos lo utilizaban para
para llevar vino, me imagino, ¿no? Bueno, aquí el vino en Extremadura es de como... Lo trajeron los fenicios, pero fueron los romanos los que impulsaron mucho lo que fue aquí su cultivo, fundamentalmente por las características que teníamos. Los vinos aquí, había mucho sol, cogían buen grado, sí. Y la evolución que tenían los vinos eran a esos enranciamientos que les permitían consumir los vinos, no se avinagraban. Y eso es el futuro... ¿Y luego utilizaban la Vía de la Plata? Para sacarlo. Sacar los vinos, ya llegaban a Roma y a todas las partes del pero imperio. Pero aquí también, en Augusta Militar, lo que es Mérida hoy, aquí también... Sí, de hecho ¿no? Hay vestigios, lo veis... ¿Arqueológicos? Hay un mosaico de tres personas pisando uva allí en Mérida, en lo que es el palacio del anfiteatro. Sí. ¿Y tú como enólogo qué tipo de uvas, de cepas ha habido aquí, o las que hay ahora, ¿no? Es como... Bueno, históricamente, justamente anterior a esta etapa, en Tierra de Barros se producía... ¿Qué es Tierra de Barros? ¿Es toda la denominación de origen de Guadiana? Está dentro de la de Odio de Vilar Guadiana. Y lo que se producía era mucho vino blanco para mandar a Jerez para destilación, para hacer brandy. Entonces, bueno, pues hace unos 30 años la gente comenzó a cambiar un poco su filosofía y quiso hacer ya vinos de calidad. Me estás diciendo eso, ese cambio surgió hace... A principios de siglo. Vale, 2000. Sobre los años 2000, 2002, empezaron los planes de reestructuración, que lo que básicamente se pretendía era quitar estas variedades blancas, que había comentado Juan Andrés, y introducir variedades tintas, fundamentalmente tempranillo. Para crear el vino. Para hacer otro tipo de viticultura un poco diferente, una viticultura de calidad. Aquí la adaptación de los viñedos es muy interesante porque un vino con denominación de origen es diferente de un sitio a otro, básicamente por tres cosas: el clima y la tierra, las variedades de uva y lo que es el trabajo de las personas. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Extremadura, que nuestras variedades, aunque no son autóctonas, se están adaptando muy bien. Conocíamos la viticultura, tenemos un buen clima y una buena tierra y buenos viticultores, y bueno, esta es la nueva viticultura que estamos desarrollando aquí. Ya has dicho tres factores, ¿no? Y uno es el trabajo de las personas. Sí, el trabajo de las personas. Como tú tendrás que... Habrás estado trabajando en el campo en muchos aspectos, ¿no? Lo primero es identificar un poco lo que tenemos, ¿no? El terreno, el clima, escuchar un poco lo que no. Qué bonito, nos ¿no? Quiere hablar, escuchar nos quiere hablar el campo, ¿no? Efectivamente, tenemos mucho trabajo técnico, pero al final, bueno, pues... Sí. Es un poco enfocar lo que tenemos y a partir de ahí hacer una cosa que sea personal nuestra. Yo puedo decirte que hoy en día creo que en España se hacen grandísimos vinos en todos los sitios. Lo que está claro es que cada uno tiene que tener su propia identidad. Y lo que te puedo decir es que en Extremadura todo es muy natural. Estoy oliendo, desde que estoy aquí, estoy oliendo todas las barricas. Vamos a probarlo, ¿no? Me quedan muchos kilómetros por delante. Un poquito. He hecho un poquito, pero he hecho ya unos kilómetros como para... Por lo menos mojar un poquito. Con buen vino se hace el camino. Como dice un amigo mío, una uvita. Una uvita, mira qué bonito. Pues voy a probar una uvita. Ya fermentada, claro. Por supuesto. Este es de denominación de origen también guadiana. Sí, de Es un crianza. De Tierra de Barros. Un crianza con año y medio en barrica. Y bueno, de nuestras viñas más antiguas, viñas de tempranillo de más de 30 años. Yo con el olor me quedo ya. ¿Me dejas escuchar el vino ahora un poquito? Por favor. ¿Qué tengo que hacer, brindar o puedo ya probar? Pruébalo. Brindamos primero, ¿no? Por el Vilar Guadiana y por la ruta de... Y por la ruta de la Plata, que tanta vida da Extremadura. Un poquito ahora para conocer el embalse de Alange. Ahí lo tenéis. Mira qué preciosidad. Y aquí he quedado con un chico que tiene una empresa de deporte activo. Y como yo ya llevo unos cuantos kilómetros, voy a parar. Lo que pasa es que el deporte de agua aquí con el viento que hace hoy. Bueno, viento tampoco mucho, pero hace viento y fresquito.
A ver qué me propone. Yo voy para allá, he quedado con él. Ahí está Mérida, aquí al lado. O sea que un ratito aquí y luego ya para Mérida. Patapam. Jorge García. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Quedo contigo para hacer alguna actividad aquí en el pantano de Alange. Alguna aventurilla, ¿no? Alguna aventurilla, pero estoy viendo que aquí pone extrema. Extrema, ¿sí? Sí, yo he venido aquí a alguna cosa relajadita y tal, o sea, de descansar un poco las piernas de la bici. Sí, sí, después descansarás un poquito. Sí, a ver, ¿qué me has propuesto? Que me estás asustando, te veo con el casco, con el arnés. Bueno, vamos a hacer una vía ferrata. Venga, vamos a ello. No sé lo que es, pero vamos a ello. Te preparamos y... Sí. Ahí. ¿Dónde estás? Estas zapatillas. ¿Te parece que lo suba también, por si acaso? Bueno, puede hacer falta. Vale, ahora te ponemos el arnés, el casco y algunas cosillas más. Y al lío. ¿Vale? Vale. Eso es. Ahora sí. XXXL. Súbete un poquito. Entonces esto es fundamental, ¿no? Fundamental. Digo, en algún momento que estemos ahí arriba y como... los labios. Venga. Vale. El tramito este al principio un poco así... raro, pero... ¿Cómo subo? Si no veis apoyo... os podéis agarrar un poquito el cable, ¿sabes? No, lo que pasa es que el apoyo lo tengo por ahí. No, sube los pies, Pello. Sube un pie arriba. Ahí. Ya está, y la fuerza con los pies. Como la bici. Sí, por eso. Y bueno, voy buscando los pies. Eso es. Estoy tanteando las zapatillas, a ver si no resbalan. Hasta dónde aguantan. No me... Para que esté aquí, para que sea más que seguro, ¿vale? Mira, me quedo mirando Mérida para allá, ahí se ve. ¿Y tu pueblo, sí. Almendralejo? Uy. Mérida. Oye, ¿con cuántos años empezaste? Pues yo empecé con 10 años. 10 añitos, ya, pim, pam, empezaste a subir ahí ya. Como... En excursiones, tal, algunos amigos. ¿Y había gente aquí que escalaba? Y sí, había gente. Había... Y nada, poco a poco pues fui aprendiendo y aquí estoy. ¿Ahora mismo cuántas vías hay aquí en Alange? De escalada. Pues cerca de 200 vías. ¿200 vías? Por lo menos. Bueno, entonces sí, sí, a mí sí. Me falta mucho por conocer aquí. Esto no es más que una... Que te queda mogollón. Vías ferratas y vías de escalada, de todo. Vías ferratas solo hay una. ¿Solo esta? Solo esta. Ah, que la has hecho tú. Que la equipé yo. La equipaste para tú. Para el tema de clientes, tal. Sí, 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 sí. Y ganarme un poco la vida. ¿Y de las otras? Y luego las otras, pues... Son de... Para escalar todo el mundo. Bueno, todo el mundo. ¿De qué nivel es más, la más alta? De todos los públicos, desde cuarto hasta 7C. ¿Hasta 7C? Sí. La más difícil es la 7C. Bueno. Que está bien.
Ya estoy llegando a Mérida. Por el puente romano. Y después de haber estado en Almendralejo, en Alange, y otra paradita que voy a hacer ahora, que va a ser el visitar Mérida, que impresiona por todas las ruinas que hay y lo bien conservadas que están. Pero voy a vivir una experiencia diferente, que va a ser el Mérida sobrenatural, eso me han dicho. Un cementerio romano y no sé qué cosas pasan. Pero bueno, después de visitar los monumentos, pasaré por esa experiencia que miedo me da. De ver la casa de Mitreo, me quedo que pensando en cómo vivían algunos romanos, ¿no? Porque menuda casa. Son flipantes las casas que tenían, los que tenían dinero, por supuesto, que esto siempre es así. Claro. El que tenía dinero vivía estupendamente y además con tus baños. Perdona, y con... hay que bajar la bici, Israel. Que estoy cansado allá de mi bici. Que tenían sus baños y tenían todo ahí, ¿no? Todo, todo. Sus baños, además de agua caliente, de agua fría, las habitaciones de verano, habitaciones de invierno. Eso es una pasada. No, claro, porque aquí lo que venían era a Mérida los que se jubilaban de las legiones. Y este sería algún mando de la legión, así que le tocaría... Claro, esto era marinador. Marinador. Se iba de vacaciones. Termas, vinos, sí, agua... Sí, sí, o sea, sí. Israel, ¿tú qué haces aquí en Mérida? ¿No haces unas rutas o unos tours a lo habitual, sino que buscas algo diferente, ¿no? Sí. Por lo que veo que está teniendo un éxito, estoy oyendo en todas partes tu router, ¿cómo se llama? ¿La secreta? ¿La Mérida secreta? Mérida secreta y Mérida sobrenatural. Lo que quiero contar, lo que me gusta contar y lo que la gente me pide, es que le cuente no lo que hicieron nuestros antepasados, sino en qué creían. Yo cuento las leyendas, los mitos, las creencias, cuento qué es lo que les daba miedo a esos romanos. Sí. Realmente es lo mismo que nos da miedo a nosotros y son las mismas creencias que tenemos. Tú no sabes hasta qué punto somos romanos. Es algo increíble. Es que yo siempre he pensado eso. Fijándome en esto de los romanos, dices, al final eran iguales que nosotros en otra época y con otros recursos u otras historias. Entonces, en lo misterioso iguales, sería igual. Iguales. Mira, aquí tenemos la tumba de un niño pequeño. Es un niño que murió con un año y un mes. Y la verdad que, por ejemplo, esto sí es verdad que se diferenciaban un poco, porque los romanos le tenían mucho miedo a los niños que morían antes de tiempo. Tenían miedo de su espíritu. Sí, porque había... y de su cuerpo. De hecho, aquí hemos encontrado en Mérida a niños que habían enterrado con piedras enormes en los pies para que no se levantasen. Porque... Bueno, tampoco les hacía mucho daño, estaban muertos. Sí, pero se creía que si tú morías antes de tiempo, que eran los inmaturi, te estaban condenando a volver en forma de fantasma para vengarte por el tiempo que te habían quitado. Da un poco de yuyu, sobre todo cuando... Pues sí, cuando ahora estamos de día, pero cuando te mueves por aquí de noche, la verdad que es un poco... Oye, qué interesante todo lo que me has contado, de todas las historias, y sorpréndeme ya esto que me has dicho, que viniéramos hasta aquí. Pues mira, empezamos con la vida en la casa de Mitreo, seguimos con la muerte y volvemos a ver cómo la muerte se convierte en vida. ¿Esto qué era? Estas son unas tumbas romanas, sí. Pero que han estado utilizadas hasta los años 70 del siglo XX como vivienda. Se le llama la cueva del latero, porque aquí veo... Es que se empieza a contarme, estas son unas tumbas de la época romana, pero se utilizó como vivienda en los años 70. Sí, 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 sí. Aquí vivía... Más roto ahí. Un latero con su familia... Pero, o sea, esto eran tumbas donde estaban aquí enterrados los romanos. Sí. Y, y, y,
Y se metió una familia que vivir. Sí. Claro, no estaba ni restaurado, ni estaba protegido, bueno, ni nada. Claro, exactamente. Esto todavía no estaba cerrado, todo el complejo este. Estaba al aire, podía entrar cualquiera. Y yo vivía aquí, y además una familia muy conocida, era una familia muy conocida en Mérida. Y aquí estuvieron viviendo hasta la muerte del ojalatero. Que no se quería ir de aquí. No, de hecho, a esto se le sigue llamando, a estos monumentos funerarios, la casa del latero. Bueno. Qué interesante todo lo que me has contado. Y espectacular lo que es hacer la ruta sobrenatural de Mérida contigo. Y ya sé que hay gente que está esperando, un grupito de gente que tienes ahora. Sí, tengo un grupillo ahora, que además ahora ya anochece y de noche esto se hace mucho mejor. Pero volveré de noche también. Tienes que volver. Yo me voy ahora a seguir con mi bicicleta. Voy a pensar en esos... Inmaturi, insepulti. Inmaturi insepulti. Voy a ir con la bici inmaturi insepulti, me van a aparecer por ahí. No, no, por favor, no. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que tengas muy buen viaje. Gracias. Muy buen viaje y que los antepasados te acompañen. Lo hacen. Siempre. Hasta luego. Hasta luego. Ya he dejado Mérida atrás. Y la ruta Vía de la Plata pasa rodeando este embalse de Proserpina. Ahí está el muro que contenía el agua, que contiene. Lo que pasa es que inicialmente los romanos lo hicieron más bajo y posteriormente pues se fue añadiendo en civilizaciones de épocas posteriores, lo fueron aumentando y ahora es más alto y tiene más superficie de agua. Que me queda una buena tirada ahora, tengo que ir. Y ahora son 40 kilómetros, 50 de tirada. Chavalito, ponte las pilas. Meter plato, tipi tapa, y venga, kilómetros, como un autómata. ¿Qué tal? Pues mira, ¿a ti, Alcano, falta mucho? ¿Para allá? Como 3 kilómetros, más o menos. Ah, vale. Ah, entonces ya no me queda nada, si estoy ya llegando. ¿Dónde vas con el tractor? Pues mira, aquí que estamos atendiendo el ganado. ¿Y vacas? Sí, tenemos vaca, la ternera extremeña. Ya conozco, ya he probado alguna vez. Pues si la quieres ver, te las enseño. ¿Sí? Pues venga. La finca, ¿es toda esta finca de aquí? Toda la finca. ¿Qué hago, te sigo? Sí, venga, sígueme. Cierro la puerta cuando pase. Cierro la puerta. ¿Las ovejas quitasteis? Sí. ¿Y todo ternera, todo vaca? Todo vaca. ¿Para la ternera de Extremadura? Todo para la ternera de Extremadura. ¿Y qué vacas son o qué...? Aquí tenemos dos tipos de vacas, tenemos retinta y tenemos limosina y las tenemos cruzadas al 50%. ¿Que son de carne todas? Todas de carne. Aquí todo el día le he hecho de comer. ¿Pero tienen, comen el piso durante...? O sea, el prado este, el... La hierba, ahora en invierno aprovechamos la bellota, ahora cuando llegue la bellota, y se la ayuda con un poco de pienso, de heno y de pastilla. Más pero heno que casi pastilla. Casi todo el año están comiendo esto, ¿no? Las pastillas sí. Son de pienso. De pienso. Que es todo vegetal. Sí. Hasta febrero, más o menos, febrero, marzo, las ayudamos. Luego ya... O sea, todo el año comen el prado. Ah, luego todo el año ya, resto del año ya comen incluso los pastos en verano, del pueblo. Comen, sí.
Oye, me ha impresionado lo de la ermita esta. Sí. Y las tumbas. Las tumbas de los romanos. Sí. O sea, que aquí andaban los romanos por aquí. Claro. Claro, está a lo de la Vía de la Plata, pero ¿tenían asentamiento o algo tenían? Sí, ahí tengo escuchado que había un asentamiento ahí en el cerro, pero se ven ahí como restos de una casa fuerte o algo de eso. Y termas, luego, ¿no? Debajo de la ermita. Y luego están las termas esas debajo de la ermita. Los abrevaderos que tenéis para las vacas, eso ya no es romano, ¿no? Sí. Eso ya es vuestro, que lo hicisteis ahí tallado en la piedra. Pues no lo sé, eso están ahí. Están ahí desde hace... El que es nuestro, el que está hecho de hormigón, como has visto, el largo. Los otros llegaban aquí... Los otros, no, yo era chico y ya los conocía. O sea, y tu padre sería chico, también los conocería ahí. Los conocería ahí, claro. Oye, encantado, Javi. Bueno. ¿Dónde puedo probar? En la aldea de Alcano quizás pueda probar. Para probar la ternera, digo, no voy a quedar de... Buenas tardes. Teresa eres, ¿no? Paso, yo soy Teresa. Vengo derrotado. Encantado. Muchos kilómetros hoy. Sí, muchos kilómetros, he hecho paradas, tal, y claro. Muchos kilómetros y he tenido que forzar. Pues mira, si te parece, pasas para allá al patio, sí, y dejas la bicicleta en cualquier sitio donde... Vale. Donde no hay una puerta... Me acompañas, ¿no? Te acompaño, sí, y te digo. Bello, pues aquí está la cervecita. Mira, a ver. Uy, muchas gracias. Que te apetecerá, ¿no? Sí. Vamos a hacer un chinchín por ese camino que has hecho, ¿no? Perdona, que venía ya, he visto la cerveza y he ido allá. Que estoy reventado. Una cerveza sienta bien casi siempre, aunque hoy has pasado por la tierra del vino, ¿no? Sí, y le da un traguito ahí en la denominación de origen del Guadiana. Claro. Y muy bueno el vino. Lo que pasa es que luego, después de allí, que he bebido poquito, muy poquito. Pero de allí ya me he ido a Alange, he estado haciendo escalada, no de bicicleta, sí. escalada de verdad. Bueno, escalada, vía ferrata, pero vamos, sí. Que al final escalar. Y luego Mérida, pues Mérida es que tienes que verlo. Mérida es una pequeña Roma. Mérida es una pequeña Roma. Yo se lo comento mucho a los clientes, ¿no? Que Mérida es, además es que te vas encontrando cosas por toda la ciudad porque está la ciudad romana debajo de la ciudad moderna. La etapa es Mérida... Al día del Cano hacen una intermedia, bueno, la segunda etapa, pero vienen de Mérida. Claro. Y viene mucha gente de. Gente por la Vía de la Plata. Por aquí, como yo digo, pasa el mundo entero. Mira, yo llevo. Tú ves el mundo sin moverte de casa. Yo veo el mundo, sí, porque además, esto se da mucho, el compartir un traguito. Tú bebes y descansa. El compartir un traguito, el charlar. Aquí. Sí, sí. En este sitio. Te llega mucha gente como yo, casi. Como reventados que vienen aquí. Sí. Dicen, llegas a esa aldea del Cano y es tan tranquilo todo. Pero que llegan a esta plaza y dicen... Paz. Qué paliza me he dado, pero qué bien se está aquí, ¿no? Paz. Un pueblecito muy pequeño, somos apenas 600 habitantes, es un pueblo de llano, muy tranquilo, muy fácil de pasear. Pero bueno, sobre todo lo que es, llegan aquí, buscan la tranquilidad. La encima, tranquilidad. Se sientan contigo, tú les das... charla, les preguntas, te cuentan la todo. La que me pedís, ¿eh? La que me pedís, no la que yo... Por supuesto. No, que sabes medir ahí el... En ese sentido, trato de ser todo lo más respetuosa posible. Yo lo que te voy a pedir ahora es la habitación. Que porque ya me he bebido esto, yo con esto me mareo, te aviso. De aquí a la... Pues la habitación, pasamos ahora. Eso sí, me tienes que dar tu documentación, ¿vale? Que hagamos la entrada. Estoy perseguido, pero bueno, es igual. Te digo si estás perseguido... Es igual. Después o no abrimos la puerta o salimos corriendo. ¿Vale? Pues vale. Pues venga, acompáñame. ¿Y me darás de cenar? Por supuesto. ¡Qué bien! Gracias. Aproveche. Bueno, vamos a probar cómo está esto. Va.